Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Andrés Villa y bienvenidos a un nuevo video de Devil May Cry, a una nueva parte de Devil May Cry. Estamos aquí con V, ahí caímos por este abismo y eso. Vamos a ver ahora qué hay que hacer ese monstruo. Yo creo que nos tocará pelear con ese. Seguro nos tenemos que meter dentro del monstruo, como siempre pasa en estos juegos. Recuerden dejar sus comentarios acá para que aparezcan en el próximo video, en el próximo gameplay. Por ahí aparecerán los comentarios que ustedes dejen por aquí. Y recuerden también pasarse por los enlaces de la descripción de la tienda de Storeplay, que son juegos digitales para Play 4 en Colombia, Chile y Perú. Precios muy épicos, se ahorran ahí unas lucas muy chéveres. Bueno, continuamos con V. Vamos a ver, le compré la habilidad esta de subirme en la nubecilla, es en Shadow, y una de subirme en Nightmare cuando... miércoles. ¿Dónde está? Bueno, ojo, ojo, salte, salte. Ay, me pegó. Nos vamos ahí, Shadow. Ya casi lo domino bien a este personaje, que es un poco más complicado, pero el combate es más fácil porque, bueno, es a distancia. Pero pues la costumbre de ya jugar con los otros personajes, pues es un poquito más complicado. Pero bueno, ahí vamos mejorando. Ya me está gustando más. Al principio no me gustaba, me está gustando más el combate con V, pero sí me gusta más el combate con los personajes así más cercano y eso. Hay que buscar eso, está arriba y el otro está donde es... bueno, no aparece donde está. No sabía que se podía hacer eso, pero qué bueno que lo intenté de todas maneras. Pelea, pelea. ¡Ay! Creo que no fue buena idea hacer eso. Quiero sacar el este para ver cómo es para subirse uno en Nightmare. ¡Wey, wey, wey! No sé qué hace Nightmare. Ah, con la X. No sé cómo utilizar a Nightmare ahí cuando uno está encima. Una locura si me pone a leer este man. Muerto. Bien. Ahora ya podemos subir, al parecer. Podemos ir por a... ¿ver qué? Bien. Listo. Aquí parece que va a haber un enemigo grande. Ah, caray. Pues Nightmare creo que está cargado y listo para ayudar ahí. A ver cómo se dan esos dos. Ay, qué asco. Go. A
Ajá. Pues eso. Sí. Voy a ayudar a ella. Bien. Uy. Ay, le pegaron al pajarillo. No puedo saltar, iba a hacer eso, a ver si aparecía. Listo. Bueno, pues fue muy fácil. Muy, muy fácil. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde ahora? Estamos destruyendo esto y ya nomás. Ah, y hay un agujero. Creo que tenemos que ir ya para salir de ahí. Al parecer, y ojalá, porque este escenario está como muy molesto. A ver, a ver. Este Nightmare, por favor, colabórame con la hormiga esa o lo que sea eso. Casi me da, pero no lo consiguió. No pudiste conmigo. ¿What? Recuperó la vida. Se comió la miércoles. Maldita, muere. Tengo que matar a esa porque si se las come recupera la vida. Ahora sí, ataquemos a la grande. Vamos, 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 vamos. Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi. Cuidado, cuidado. Ahora se muere. Ajá. Interesante eso que se coma las otras, porque como que no ataca mucho y por lo menos que eso sea algo para que la haga más fuerte o algo así. Que es muy sencilla de matar. Y más con este personaje. Bueno, 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 pero ¿cómo vamos ahí? Es sencillo. ¡Ay! Me viene por la espalda. ¿Ya o no? Bueno, vamos a salir de aquí, por favor. Con todo el power ahí, con todo el estilo. Uy, por fin. ¡Wahoo!
Un teléfono para llamar a la chica esta, pero no creo que sea necesario. No sé si es necesario para avanzar, no creo. Lo que sí es que aquí hay vida y hay... No, vamos. Malthus, of course, more trouble. Uy, qué diseño ese. Qué genial. Search for the devil's sword, Sparta. You know where it is. He told me to leave it be. But I'm afraid it still concerns me. As long as there is a blood descendant of Sparta, I cannot take any chances. Ya que Dante es la única que lo puede derrotar. Qué asco. Find it and destroy it. Only then will his reign be truly realized. Qué asco. Ese apariencia de eso sí está impresionante. ¿Cómo se ve eso, ah? Espectacular. Bueno, jefe, muchachos. I see. I know what you are. Don't worry. I'll be gentle. Bueno, veremos a ver cómo nos va. Con todo, muchachos, desde el principio, a ver. Oh, le pegó, siempre me pegó. Oh, caray, caray, caray. Se supone que ahí me debió haber pegado, pero bueno, no me pegó, que es lo importante. Vamos atacando con todo, mi amigo. Con todo. Cuidado. ¿Qué está haciendo ahí? Nightmare. Atáquelo, Nightmare. Teletransporta, se teletransporta. Puede controlar el tiempo. Uf. Me bajó bastante ahí. Me acerqué mucho, ¿no? Ojo. Me cayó ahí. Vamos, vamos, Nightmare. Noel, me voy a matar, no sé. ¿Cómo estoy sobreviviendo tanto tiempo? ¡Salte! Tengo que salir de esa cosa de ahí.
¿Sabes si la activo ahí? No puedo hacer nada. No puedo hacer daño. Y él sí, creo. Otra vez. Salga, 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 salga. ¡No! ¡Me va a matar! Quítese, quítese, quítese. Vamos por un poquito. Oh, no, le dieron a este man. Tranquilo. Oh, caray. Estoy muerto. Nightmare, tú eres mi salvación. Ay, no. Vamos, vamos, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi. Queda poquito, le queda un poquito, muchacho. No puede ser que vayamos a ganar y no me mató. Me mató porque me, o sea, no es porque me vamos a matar, sino por lo poquito que me quedaba. ¡Wow! ¡Qué chiripa! Pero lo logramos, que es lo importante, muchachos. Eso es lo importante. A ver, ahora qué va a pasar aquí. No sé. No sé, no sé, no sé, pero ese man parece que no, miércoles. Eso iba a decir yo, parece que no lo voy a matar todavía. De acuerdo que tengo que pelear después, creo que con Dante o algo así. Creo, porque ahí mencionaron a Dante, yo creo que tiene que Dante encontrarse con este monstruo otra vez. But what if the boy, Nero? Vamos a ver. Oh, hay otro colmillo o otra cosa. Ey, vamos a ver si eso nos hace alguna mejora para el arma o qué. Let's go. Ahí está la chica. Even I should be able to sense its presence. Bueno, pues creo que ya terminamos este gameplay. Estuvo bastante rápido, bastante cortico, pero estuvo chévere. Al final la pelea con el jefe estuvo divertida porque, bueno, quedamos con un poquitico de sangre y no nos bajó más. Bueno, no era tan difícil, pero ya nos había bajado bastante. De todas maneras, espero les haya gustado esta, estuvo rápida. Estará pronto el próximo video, el próximo gameplay. Así que dejen sus comentarios, dejen su like y comenten, y compartan, que diga todo eso. Que es importante, es de mucha ayuda, de mucho apoyo. Así que espero que les haya gustado, que estén muy bien. Les saludo Andrés Villa y hasta la próxima, compas.